Hola y bienvenida nuevamente a mi canal. Recientemente publiqué un vídeo sobre ovario poliquístico y ha tenido muchísima, muchísima aceptación. ¿Pero por qué? Porque tal cual como lo digo en ese vídeo, es una de las alteraciones endocrinológicas más frecuentes que nos encontramos nosotros los ginecólogos en el día a día. Hoy voy a estar hablando sobre algunos de los tratamientos para estos casos de ovarios poliquísticos. Si está o si te lo han diagnosticado, si tú eres una de estas pacientes, este vídeo es para ti. Así que acompáñame. Si es la primera vez que visitas mi canal, yo soy el doctor Félix Lugo, soy ginecólogo, estoy en Barcelona y aquí vas a encontrar información sobre salud femenina útil y fácil de entender. Así que te invito a que te suscribas, a que hagas clic en la campanita de notificaciones para que estés siempre al día de todo ese contenido que vamos a ir subiendo para ti, que además me dejes tus inquietudes, tus dudas, tus preguntas, que yo mismo te las voy a responder. Y por favor, comparte todo este contenido con aquellas personas que tú creas que les será de utilidad. Como te comenté al principio del vídeo, hoy voy a hablar sobre el tratamiento de los ovarios poliquísticos. Si eres una de estas pacientes que le han diagnosticado este problema, ya sea porque clínicamente eres de la que menstrua irregular, es decir, que menstrua esporádicamente, con más de 35 días de diferencia entre ese primer día de un ciclo y el primer día del otro ciclo, y además tienes signos o síntomas de hiperandrogenismo. ¿Qué es esto? Aumento de las hormonas masculinas. ¿Qué puede generar esto? Caída de cabello, acné, el acné que es muy frecuente. Además podemos tener pacientes que tienen la piel grasa, tienen aumento de los vellos, de la pilificación en el cuerpo. Entonces estos síntomas de hiperandrogenismo, de aumento de las hormonas masculinas, junto con menstruación irregular, o sea, esas menstruaciones esporádicas, y además problemas de fertilidad, es lo que hace que nosotros llamemos a ese problema síndrome de ovario poliquístico. Dicho esto, es bueno que sepas que este problema que te afecta es muy frecuente, es un trastorno, digamos, es el trastorno más frecuente en el área, en edad reproductiva de las mujeres. Nos encontramos en nuestra consulta ginecológica en el día a día. Sí tengo que decirte que comenzando ya con el tratamiento de este problema, hay dos cosas que están en tus manos y que tú puedes hacer. Y esa es, en primer lugar, realizar ejercicio. Bueno, como todos sabemos, el ejercicio es muy saludable y es bueno para, digamos, tratar o ayudar al tratamiento de muchos problemas de salud, incluyendo el síndrome de ovario poliquístico, porque en definitiva hace que tu cerebro, que tu mente le envíe unas señales a esos ovarios que no quieren ovular y que ayudan a desbloquearse, o sea, que empiecen a ovular mes a mes. ¿Cuál es el problema de que un ovario no ovule? Tú dirás, bueno, yo no quiero quedar embarazada, ¿para qué me hace falta que mi ovario ovule? Bueno, esos ovarios que no ovulan, como los tuyos, producen una cantidad de estrógenos, y esos estrógenos, si no tienen un equilibrio de progesterona, que es la hormona que se produce en los ovarios una vez que estos ovulan, si esos estrógenos no tienen, digamos, ese balance, se comienzan a transformar en hormona masculina, en testosterona. De ahí a que esa paciente como tú, con síndrome de ovario poliquístico, comience a presentar eso de piel grasa, acné, caída de cabello, manchas en la piel, menstruaciones irregulares e incluso problemas para quedar embarazada. Entonces nosotros como ginecólogos tenemos que decirte que a pesar de que tú no quieras quedar embarazada, tenemos que equilibrar esos estrógenos con progesterona o hacer que tus ovarios ovulen. La segunda cosa que tú puedes hacer es alimentarte bien. Obviamente una alimentación saludable que contenga, digamos, todos los grupos de alimentos, que sea de un buen valor nutricional, un buen valor energético y que esté acorde con tu contextura, con la actividad física que realices, va a ayudar mucho a que esos ovarios también se desbloqueen. Entonces te invito a que te alimentes bien, a que busques soporte nutricional. Entonces, en cuanto al tratamiento médico, obviamente nosotros los ginecólogos destinamos el tratamiento hacia dos grandes grupos de pacientes: aquellas pacientes que se quieren quedar embarazadas, entonces a estas pacientes tratamos de ayudar a que ovulen, y a las pacientes que no quieren quedarse embarazadas, y en esos casos el mejor tratamiento o el que aporta mejores resultados son métodos anticonceptivos hormonales combinados, llámese pastillas, parche o aro vaginal. Quiero decirte además que el tratamiento de los ovarios poliquísticos es un tratamiento multidisciplinario.
Es decir, que no solo los ginecólogos intervenimos. En este caso ya te dije que tú tenías que ser protagonista, nosotros también, pero muchas veces necesitamos buscar, por ejemplo, un endocrinólogo que nos ayude a corregir cierta resistencia a la insulina que puede surgir en estos casos y que también debes haber escuchado el tratamiento con un medicamento que se llama metformin, que es ese que va dirigido a contrarrestar esa resistencia a la insulina y que a la larga te produzca lo que se llama un síndrome metabólico. Pero bueno, este es un punto de un video más de mayor conocimiento, digamos, en cuanto a esa patología. Yo quiero que te quedes con que en algunos casos nosotros tenemos que buscar alguna segunda opinión o algún apoyo en un endocrinólogo y por supuesto tenemos que echar mano de los dermatólogos, porque el síndrome ovario poliquístico, una de las áreas que más se afecta es la piel. Tú lo debes haber sufrido en primera persona, esa piel, una piel grasa, acné, que ya lo vine mencionando anteriormente, la caída del cabello, manchas en la piel. Entonces nosotros junto con los dermatólogos pautamos un tratamiento. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros los ginecólogos? Bueno, establecer qué método anticonceptivo hormonal, en el caso de que no te quieras quedar embarazada, va mejor con tu perfil. Y en el caso del dermatólogo, él te va a pautar un tratamiento dermocosmético, ya sea con algún tipo de digamos, sustancia, jabón o limpieza facial, y algún tratamiento específico para el acné que también los hay. Entonces, en definitiva, lo primero que quiero que tengas claro, ya finalizando este video, es que el problema que tienes de síndrome ovario poliquístico es muy frecuente, es la alteración endocrinológica más frecuente en la mujer en edad reproductiva, y para eso estamos nosotros, para ayudarte. La ayuda parte de ti, recuerda que debes hacer ejercicio, te debes alimentar bien, y de nuestra parte, en el equipo médico, deberías contar con un ginecólogo, con un endocrinólogo y con un dermatólogo para que tu tratamiento sea completo, que sea multidisciplinario. Bueno, yo con este video espero haberte resuelto tu duda, que sepas que hay tratamiento para el problema de síndrome de ovario poliquístico que tú tienes y que estamos a la orden. Te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal, a que hagas clic en la campanita de notificaciones para que estés siempre al día de todo ese contenido que vamos subiendo para ti, que además de tus comentarios, tus dudas y tus inquietudes, que yo mismo te lo voy a responder. Y por favor, comparte el contenido de mi canal con todas aquellas personas que tú creas que les será de utilidad. Nos vemos en el próximo video.